Lo que vieron al principio son una serie de cuadros que hice todos de un metro veinte por dos metros. Pues yo soy pintor. El último que hice se llama Audiencia Papal. Voy a hacer un video describiendo cada uno de, los, de, de, de las historias detrás de los cuadros y algunos los, los, los que me tienen en Facebook lo leen, se divierten y se cagan un poco de risa. Pero bueno, hay que, hay que Ahora se me da por eso de escribir así al estilo WhatsApp, de la boludez que, que hace toda esta gente. ¿no? Bueno, terminó el evento, no tuve bizcochuelo de Cintia, así que jugué un ratito ahí con ellos y después de decidí irme algo de Lucho, porque la verdad, si no hay bizcochuelo, no tengo nada que hacer. Prefiero estar en Lucho sentadito con la gata y jugar tranquilo. Eh, apenas empezó el evento. Eh, como siempre, había algunos retrasos, algunos problemas. Eh, hay un bug que me tiene muy hinchado las pelotas, que es el tema de girar las pokeparadas. ...que se ve que se pone azul y cuando uno lo quiere girar no, no llegó a tener el tiempo suficiente para poder girarlo... ...pero son todos detalles que se pasan todo por el ojete, ¿no? Como este boludo de Macri hoy hablando ante 500 pelotudos disfrazados de, de, de mono en, el, en, el, en la rural... ...diciendo que vamos bien, estamos bien, etcétera... ...yo la verdad que a mí me convenció... Me di cuenta que no me representa, que no pertenezco a su grupo y que no tengo nada que ver con, con todo esto que él dice, ¿no? y que vivo en otro país. Lo gracioso es que acá en Pilar, los, los que reparten los papelitos de Ducoté, que es el intendente que ahora armó una lista con los peronistas, ¿no? porque muy probablemente va a ganar a Chaval para mí acá. Después, Ducoté no hizo nada. Era tan cute, ¿no? Que esta semana, por vienen las paso, entonces se veían camiones nuevos que estaban plantando plantitas, estaban pintando el, el borde del, del, de la ruta para que, por, para que la puedas ver, porque de la, de la errónea que hay, ¿viste? no te das cuenta dónde, dónde termina, dónde empieza, estaban cortando el pastito, todo eso. Pero después se van a tomar un recreo hasta las elecciones. ¿no? Si es que llegan a perder en la paso, ni te cuento, van a llevarse todos los camioncitos nuevos, van a sacar los arbolitos, se los llevan a su country, etc., ¿no? porque este desconoce totalmente de dónde es intendente. Así que pero es igual que lo de la mierda de Pokémon Go, eh, no sé dónde lo habrá hecho mis amigos de Nidos y de Silfroth, que me dijeron que los puté, los Silfrod, insisto, eh, es un grupo de gente de mierda, que están, eh, fueron invitados en un momento. Yo recuerdo todo, tengo memoria de elefante. Estaba con Mystic 7. Busquen el, el video de Mystic 7, donde fue a Headquarters de, de Niantic, junto con la gente de Silfroad. Bajan, hacen una incursión, no sé de qué carajo, ¿no? y todavía miran y dicen: ¿Dónde están los jugadores? Porque eran ellos 5 y había 20 en el, en el coso, porque eran todos voladores. Y a Silfrod, eh, es, es una es una empresa como Unidos, te, te afana toda la información. ¿no? Te la almacena, es, es, el, es lo mismo que hace Google, Facebook, etc. Te roban toda la información y te, te cagan la cuenta. Y con la excusa de hacer el PBPS de, del orto que nos sirve para un carajo, que hice tres o cuatro, ya ni me acuerdo cómo se juega, ¿no? ellos siguen haciendo todo eso y te dan la me melladita onda, viste, lo, 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 el empleado de McDonald's del mes, entonces te, si limpiaste bien el inodoro te, te ponen una estrellita, te puede decir feliz a tu casa y te dieron dos pesos de aumento, que te lo gastaste, viste, en los 15 de aumento de la nafta, que este pelotudo, porque aumento la nafta hoy. ¿oh, 11 lucas de gas me llegó acá y no, no tengo. Por eso estoy tan abrigado, porque en mi cuarto no tengo la. El, 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 no sé por qué no anda la estufa. Me costó mil pesos al regrato Acá en este país todo cuesta pelotudeces. Todo, 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 todo. Bueno, entonces, totalmente desilusionado con el evento, eh, no sé cómo habrá ido en otro lado. A mí no me gustó. Eh, Ralph es un buen. era, era, era un buen Pokémon pero muy poco el, el spawneo de los Shiny. Realmente creo que tenían que haber tirado más, sobre todo porque eh, necesitábamos 250 caramelos para hacer el Garderois y, y el Galade y tener la piedra de Sinó. Entonces, me parece que en ese sentido eso no lo tuvieron presente y mucha gente como yo... Sí, podés hacer, como juego con varias cuentas de mis sobrinos, por supuesto, mi primo húngaro, etcétera, ¿no? Entonces yo les juego a todos esos, entonces ahí sí pude hacer el galá, del gal del Guadalajara, etcétera, pero si vos tenés una cuenta es muy difícil porque no tenés como un máximo de shinies, de, de, de creo que te sale. No, 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 no podés tener 20, no, no conozco. Salvo en el evento anterior, 118, ustedes se la creyeron, 118 años agarré, bueno, pero lo que pasa es que estaba muy rico el, el budín de Cintia, que, Cintia, en el próximo, si no traes el budín, yo me salgo del grupo y me voy a jugar con el otro, ¿viste? Ahí, que agarró el 100% en la, en, la, en la casa, ¿viste? Salió de la casa y ¡boom! agarró un, un, un un unidas en 100% un ojete tenía un objeto impresionante ¿no? bueno qué sé yo cada uno que juegue como quiere bueno así que les voy a pasar el gameplay les voy a mostrar los cuadros y mañana voy a ver si me inspiro a ver qué es lo que hago y mañana me toca bardizar el cuadro y terminarlo bueno el gameplay como les había dicho había que tener piedra de sino para eh, evolucionar el Kirlia en Galade eh, nunca sé si es el macho o la hembra el que evoluciona pero bueno no importa entonces eh, ahí pueden ver el horario 1741 eh, evolucioné uno eh, evolucioné algunos más el spawn estuvo bueno pero eh, estábamos todos muy cortos de, de Valla Piña estábamos cortos de pokebolas muy cerca del otro evento y por otro lado eh, no teníamos suficientes caramelos para evolucionarlo, pero bueno eh, algo se pudo hacer después eh, Jurassic World Alive hice el Argent Argentis Maxima no sé si tendrá que ver algo con Maxima la reina de Holanda eh, es un buen dinosaurio eh, tiene buenos ataques, buenas defensas lento eh, buena vida aparentemente eh, difícil de, de hacer eh, no sé si vale la pena pero bueno, me falta e me faltaba este que lo hice y me falta uno más y entonces bueno lo quise hacer, por otro lado el toro dolosaur eh, lo tenía muy cerca ya para el nivel máximo, el nivel 30 y hoy como había eh, para 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 agarrar en el evento especial. Por suerte tuve bastante suerte y lo pude hacer y me quedaron... Termino el video, entonces lo pude hacer, lo subí al nivel 30, me quedó todavía ADN para subir el Utarinex, eh, pero también es difícil porque eh, no, no es fácil conseguir el, el, el Tracorex eh, raro. Así que bueno, eso es de Jurassic World Alive. Y después, bueno, Cintia no trajo el bizcochuelo, eso la verdad que me preocupó. Entonces jugué un ratito, la vi a la bipolar y por ahí dando vuelta. Y no me saludó, me deprimí. Ya con todas las cosas que tengo, me, me pone mal este tipo de cosas. Y no había bizcochuelo, así que me fui a lo de Lucho, ahí tranquilito, ya estaba medio fresco. Y la verdad, como les dije, para mí no fue un buen evento. Buen pound. Buen spawn, pero poco, eh, poco shiny. Los motivos vayas a ver, seguramente hay alguien que está conforme. Yo en el otro evento estuve muy conforme, con este evento no estuve conforme porque pude juntar realmente muy pocos en alguna cuenta, inclusive no conseguí ni uno. En la cuenta Matías pude conseguir uno solo y acá. No solo que había que conseguir, sino que había que conseguir macho y hembra, había que conseguir caramelos suficientes para poder hacer la evolución tanto de, del gardelbois como del Galade con, con la piedra de Sinoa. Entonces eran 250 caramelos que había que hacer. Si bien redujeron la cantidad de de kilómetros para caminar con, con los huevos, lo cual la aproveché, porque inclusive eso, si vos lo ponías dentro del horario, te marca la, el, el cuarto y lo podés caminar después y si no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, pero insisto en que eh, Pokémon GO está alargando un montón de eventos y, y, y todos estos eventos, como todas la, las Pokédex, todos de los oscuros, no oscuros, etcétera, eh, generan un, un desgaste muy rápido. Eh, no, no mantienen el hype del juego, creo que, que eh, 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 por ejemplo, todos estos oscuros del PvP que largaron, vendría a ser una, 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 como una misión, eh, como una incursión que uno puede hacer solo, que te consume pociones y, y peleas por ahí por un ratata, ¿no? O sea, realmente creo que eh, están demostrando falta de creatividad y que aparte la falta de creatividad... Eh, eh, la, las cosas que están largando se les muere y al, al darse cuenta que se les muere están tratando de ver cómo hacer para revivirlo entonces por eso ponen el tema de los oscuros por eso ponen los community day con los shiny yo no conseguí un puto shiny del evento ya la otra vuelta no conseguí ni uno sin embargo hubo gente que sí los consiguió eh, pero bueno eh, son cosas de la frustración del juego y que yo creo que están apuntando a un público nuevo y que hace que a la gente que juega hace mucho tiempo se aburra y, y, y se, vayan, se vayan dejando de jugar y busquen otro, otro entretenimiento para, para hacer y para, para divertirse un rato, como yo que me divierto mucho más con el Jurassic, ¿no? que aparte lo puedo jugar, como siempre lo digo, desde el colectivo, tranquilo, yendo y viniendo, etc., no Así que bueno, terminé el cuadro, le hice hoy unas modificaciones, eh, se llama la Audiencia Papal. Eh, el, es el tema de que yo estuve ya dos veces en el Vaticano, me influenció mucho la, ver lo, lo que es el Vaticano, el Papa, lo que significa en el mundo el Papa. Y, y bueno, me pareció muy lindo, como quedó, mañana lo voy a barnizar, así que al principio del video lo que vieron es el cuadro modificado, los que vieron el video de ayer mío seguramente lo vieron, lo que modifiqué básicamente es la, la basílica de San Pedro, que es una, la, el edificio que se ve al costado con las cruces, y también un poco la carpa que eh, cubría al, al Papa. Eh, que no me gustaba como estaba. Así que, bueno, esas son las modificaciones que hice. Espero que les guste el video. Y mañana por ahí hago un video sobre Sobre el hospital italiano, lo mando bien a la concha del pato. Porque ustedes quieren que yo putee, ¿no? Pero bueno, ya es tarde. Bueno, estoy medio frío acá. No no sé, recién me invité a la, a, la, a la bañadera. Voy a ver si me tomo algo para levantar un poco los ánimos. Porque el, el, este evento de los shinies de, de hoy me... no me gustó. La barra me pareció una bosta.